Muy buenos días, estamos comenzando la semana, que es mi día favorito, lunes. Hola. Hay mucha gente que no le gusta el lunes, pero a mí sí me gusta el lunes y me gusta esta temporada, porque mira. Hola. ¿A ustedes les gusta el lunes? A mí me gusta el lunes, me encanta el lunes. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y más cuando es feriado? Estamos celebrando. Pues estamos aquí trabajando. Ah, pues mira. ¿Y a ti no te gusta? Él es lunático. Marta, mi nombre es Marta. La gente recuerda mi nombre cuando se dan un golpe en el dedito gordito del pie. ¿Qué dices? Piensan en Marta. Eso me pasó a mí. Que estén bien. ¡Chao! ¡Éxito! Ok. ¿Qué va a pasar aquí, Dari? Porque Dari es la que me hace estas bellezas de uñas. Debería hacerme el pelo también, pero eso le toca a Merian. ¿De qué tú te ríes? Ah, ok. ¿Y es un chiste? Ah, ok. Y Dari, como es de esas personas que hacen muchas cosas, es multitalentosa, hoy va a haber un cambio de... Mírenlos ahora. Y ya los van a ver después. ¿Cuándo pueden verlo? ¿En cuánto tiempo yo me voy a sanar? En 2 semanas. ¿En 2? Yes. O sea, ¿yo voy a poder comer pavo? Claro que vas a poder comer pavo. Ok. Vamos a hacerte el lip blush. Vamos a darle color a esos labios, a neutralizarlos en el caso de Eira, que los tiene oscuritos. Ajá. Vamos a ponérselo que se le vean así como carnositos, bien bonitos. Porque mi negrura y otras cosas han afectado, ¿verdad? Que no tenga un color de labios natural. Pero para eso Dari va a hacer magia. Quiero ser una buena cliente, paciente. ¿Me va a doler? Espero que no. ¿Suele doler? No realmente. Ok. ¿Qué cosas voy a poder hacer y qué cosas no voy a poder hacer? Vas a poder hacer de todo. Hoy, bastante cuidado con la comida, cuidado con lo que tomes, sorbeto. Obviamente comer así con mucha finura. Un poco de inflamación. Okay. Te pones hielito si en el caso de que se inflame demasiado. Pero ya mañana te levantas set. ¿Y esto es aguja? Sí. Okay. No se profundiza porque solamente es para dar un tono de color. Okay. No es tono permanente. Es solamente por encima. Te puede durar hasta 2 años. Lip blush. ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios mío! Yo porque confío, o sea, esto es una prueba de confianza y de amor para Dari. Llevamos como 2 meses. Literalmente tratando. ¡Le cricket! ¡Le cricket! Ya no vas a poder hablar. ¿Ya no voy a poder hablar? ¿No? ¡Ajá! Seria. Seria. Te dije que te iba a echar la boca. Y te voy a embarrar bastante para que se te duerma. ¿Tienes miedo? Un chin. ¿Tienes miedo que te duela? No, en realidad no es una molestia que no pueda soportar. Y tengo la madre de la anestesia para eso. Sí, lo que pasa es que la anestesia tú sientes que te coge bien chévere ya cuando te hago la primera pasada. Porque tiene que ser con la piel ya trabajada, que se pone la otra anestesia. Y esa anestesia, pues obviamente como ya la piel está abierta, te va a sentir mi sirvenbita. Ya no puedes hablar, 15 minutos.
Ay, mira cómo yo he estado aquí en las plumillas. Esto se ha pasado divinet. Ando a Telemundo, ardiente, caliente, no está. ¿Por qué? Ay, María, este martes de lluvia. Yo luché para salir de la cama, pero estamos aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Bendecida de que tengo trabajo. Pero yo tenía unas ganas de quedarme en esa camista. Pero estamos aquí, Telemundo. Entonces a mí me está pasando algo. Es que tengo a dos personas que quieren una capa como esta. Son Víctor Alicea y Sonia Cortés. Víctor Alicea y Sonia Cortés están bien antojados de una capa como la mía. Y yo no se las he mandado a pedir hoy. Con este día como está, Víctor me va a venir a reclamar. Porque no le he pedido la capa. Vamos a ver si me perdona eso. Saluda. Hoy es martes. Recuerden lo que dijo Susa. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes, que hoy es el día del levante. Pero hoy tengo el honor de tener a un ser muy especial a mi lado. Yo admiro tanto a este ser. Saludos. Saludos a mi Mejías. Diga perdón, Altagracia. Altagracia. Empleada hoy, de Cochacón, hoy es feria de Torre Toledo. Y yo estoy aquí en Maite, pero yo no puedo irme a levantar porque Tasto no me deja. Yo tengo que quedarme ahí con Tasto, me lo tengo que levantar ahí. ¿Dónde está Tasto? Tasto está haciendo un enganche. No, mija, no. Sí, se quedó ahí en la Rube. Ah, pues está cerquita del Newport. Sí. De Puerto Nuevo. Para mí es un honor tener a una sirvienta como usted en Blogueira. Sirvienta no, empleada doméstica y guapita conmigo no. Oh, oh. Adiós. Ay, Dios mío, ya para empezar el programa. Miren todo esto que nos tiene ahora. Buenas. Epi. Acuérdate que vas para el gym. Ibas. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? La comida. ¿La comida? Sí. Qué rico, se ve todo. Tengo doble protección. Pero qué bella puerta acá, este es mi segundo hogar. Yo he venido dos veces esta semana. Porque yo tengo doble capa. Ahora lo ven, ya mismo no lo verán. Ok, ya nos vamos de fin de semana de Acción de Gracia. Sí, gracias. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar, Carmen, Carmen, Carmen. Te quiero y tú lo sabes, Carmen. En Blogueira te aman, o sea, mandales un saludito ahí, mira. Mándales un saludito ahí. Un saludo para toda la gente que sigue a Eira. Mira, mi primo, este. Mándale un saludo. Juan. Juanito. Es loco contigo. Mi gracias, padre, Juanito. Nueva York, y me llamó rápido. Usted. Yo sigo a la loca esa. Y él es cuerdo, él está cuerdo. ¡Ay! ¡Hola! Y él está cuerdo. ¡Ay, mi amor! ¿Y él está cuerdo? Un besito, wow, rincón que me dieron. ¿Recibes tanto amor? Es que esto mucho, es, mucho, mira, mucho. Miren, Jebota Forever. Jebota Forever. Te amo y te amamos. Pero ese cleavage. Bye. Bye. La presidenta del fan club soy yo, ¿ok? No quieran venir a posicionarse. Ustedes son vocales. La presidenta soy yo. Hoy es el cumpleaños de mi hermanazo, Maco. ¡Woohoo! ¿Cómo te sientes, Maco? Viejo. ¿Cómo va a ser? Oh, explícales ahí que es que tus caras empezaron a salir desde que estábamos en la Yupi. ¡Qué lindo este cero! ¿Qué es ese, Maco? Florecina. El blanquito. No sé cuál es. Pero ni... ¿Y este? Fudge. ¿Y este? Otro fudge. Wow. Yo sé qué compré. Felicidades. Y esto viene como en cristalito. Sí. Maco, ¿cuántos son? Siete. Cuatro, seis. Estúpida. Felicidades, mi amor. Gracias. Salud, hermano mío, para seguir teniéndote salud. Un saludito ahí a Blogueira. ¡Eh! Me
ahí está el deseo. No, 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 el de Coco está. No he probado este, ¿qué tal? Yo pienso que la alcapurria que es. Yo pienso en el dominicano, o sea, diferente ya, al. Ya, aquí esto ya. Se fue. Claro que sí, que doy gracias por ella. Porque cuando me la veo me hago más fuerte. ¡Y este mood! ¡Woohoo! ¡Happy Thanksgiving! ¿Sabes dónde único tú lo dañas? Con ese plático. Ahí mismo, ese plático, dámelo. Como anoche. Dámelo. Pues tú eres mi hermano mayor, tú eres quien tienes que darme el ejemplo. Y no te puedes poner con esas cafrerías de como anoche. Más, eso no fue lo que mami te enseñó. Mira la carita. ¡Qué linda, mi sobri! Tú me dices... Muero. Pitaya de sidra. Pitaya de sidra, Puerto Rico para la munda. Y estos bebecitos, por favor. Spot, ¿qué tú buscas ahí? Explícame. Me voy a cortar. Down. Viejito. Mira los caballos. Pero esos son sus amigos, ¿verdad? Sí. Son fogonas a veces con ellos. Son fogonas. Se pone medio moody. Con ustedes, la familia PCM. Estamos bien tirados, bien tirados, bien tirados. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué cortaste eso así, Alejandro Agüero? Bueno. ¿Por qué cortaste esto así? Intenté cortarlo. Entonces, ¿quién se comió esa parte ahí? ¿Por qué no me esperaste? Hubo varias personas. ¿Por qué no me esperaste? Estaba intentando cortarlo a los Cheesecake Factory. Pues no sé si te quedó los Cheesecake Factory. Todo por donde los Cheesecake Factory. Pero yo voy a empezar por elegir. Yo quiero este pedacito. Ese. Y mi pavo. ¡Wow! Anda para la carajeta. ¿Cómo fue? Llegó el pavo. Pero ¿y eso? Anda para la carajeta. Quiero sumergirme ahí. Eso es lo que yo quiero, bañarme ahí. ¡Claro que tenemos el pastelón de espagueti dominicano! ¿No es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta chica? ¿Pero es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o...? ¿Hecho por quién, patelón? Por la madre. Tengo que decir que este cheesecake le quedó a mi sobrina 10 de 10. Cheesecake de calabaza. Cheesecake de calabaza, pero que usó para el crust. Galletitas María. La esposa de mi hermano. From scratch. ¿Qué hiciste? Bizcochito de zanahoria. From scratch. ¿Tú me rayaste esa zanahoria? Ay, mamita. ¿Tú rayaste esa zanahoria? Tengo testigos. Claro, saludo a la cámara. Esa es mi sobrina menor de mi hermano. La que cuando llegamos a Palma de Mallorca estaba bop, 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 Clau. Bop, 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 bop. Y en el barco la que bailó contigo. La que bailamos en el barco. Ay, Dios mío. Claro. Go Titin, go Titin, go Titin. Go Titin. Go Titin. Una vela. ¿Una qué? Go Titin, go Titin, go Titin. Mira cómo yo estoy. Hermosa, bella. Bella. Representa. Esto es indicio, échate para acá. No, no. Ok, pero la camisa es indicio de que te revolcaste. Yo estoy... Ok, esta parte no la voy a poner. ¿Qué te dije si es que no se me gusta? Coño, sí. Claro, te dije que no te cantará. ¿Para la hora tú vas a comenzar a ver? No. Pero igual para la que me baño. Llévate la otra. ¿Por qué no grabas esto? ¿Por qué no grabas la verdad? La realidad. Realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede llevar esa vela? Ey, no me lo guardes que yo voy a hacer que repetir. No, te voy a pedir. ¿Y qué pasa? ¿Eso es la que ella quiere? Ella se votó en su examen de química orgánica. La votaron, pues. Exacto. Tito, no partiste ese examen. Ven acá. A ella le gustó. Mira cómo me hace. Y sabe a calabaza. ¿Y esto es para quién? Para ti. ¿Y tú no habías dicho que yo tenía que compartir esto que ni que con Herbert? Ah, con Herbert porque se está portando muy bien contigo, Herbert. No, con ella, vale, ella es gente. Ven acá, ven acá. Tú me acabas de poner este bizcochito en la mesa. Ajá. ¿Y con quién yo tengo que comprar? Este bizcochito es para mí. Bizcocho de zanahoria from scratch. ¿Pero le vas a llevar a Herbert? ¿Pero por qué yo le tengo que llevar a Herbert? A Víctor, porque a yo... cagarme. Porque Herbert se está portando muy bien contigo en el vlog. Y ahora sí lo amo. ¿Antes no lo amabas? Chinchito. Bien poquito. Sí.
de que un caballo es un caballo. Sí, claro. Ya no. Está bien, lo voy a compartir. Ok, pero podemos destacar algo. Se están formando como unos tríceps, ¿sí o no? Ay, ¿qué si te le digas eso? No te puedo decir. Wow. ¿Tú sabes por qué tú tienes esos tríceps? ¿Tú sabes por qué tú tienes esos tríceps ahí, esos bíceps, verdad? Pues tú eres hermano mío. Tú sabes por qué tú eres bello, ¿verdad? Porque tú eres hermano mío. Gracias, hermano, la esposa de mi hermano. Gracias, Curruñi. Que les aproveche. Gracias, mi amora. ¡Ale! ¡Qué puerco! ¿A qué pongo esa parte del blog? No. ¿Y tú qué hiciste en toda esta...? Porque... El pavo, el todo, hice yo. El bizcocho de zanahoria también, ese que te vas a llevar. Mira, ¿tú lo hiciste también? Topping. Todo lo hiciste. Tú rayaste. ¿Dónde vas, amigo? Ay, en la nevera, Alejandro. Estás puesta como muñeca. Yeah. Puesta como muñeca. Si llega a estar el piojo aquí, ¿eh? Yo no me he hecho nada de caso. Les voy a enseñar el árbol de mi cuñada, esposa de mi hermano. La esposa prometida de por vida de mi hermano. Martha Stewart, ni Martha Stewart. Perdóname. Miren esto. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué pasa? Que todo es Santa Claus, todos son santas. Que viene, vamos a ponerle el de los Reyes Magos. Sí. Pero mira, mis Reyes Magos aquí, mi amor. ¿Dónde? ¿Cómo que tú no los has visto? Ah, muy bien. Lo que comió está ahí en la mesa de Santa Claus, porque... Muy bien. Oro, incienso y mirra. ¿Qué es mirra? ¿Qué es? No, en verdad es una pregunta que yo siempre... Un perfume, ¿verdad que sí? ¿Qué es mirra? ¿Una esencia? Mirra. Es una esencia. Dime, ¿qué es mirra? Mirra. Ale. Diablo. Okay, bye. Bye. Vamos a Navidad, chico. Ay, perdón. Encendido navideño. Encendido navideño. Encendido navideño. ¡Wow! ¿Quién se botó con toda esta decoración? ¿Tú? Nada como el campeto. Sí. Sí. Ah, espérate, porque aquí hay una... ¿Y estas proyecciones? Profesionalismo ante todo. Segundo plato. Así quedamos después de el pavito, las alteras. El sandwichito tenía que pasar y Ray True también tenía que pasar. Primera pregunta. Y el cheesecake. Está lindo. Primera pregunta. ¿Por qué se separó menudo? ¿Por qué qué? ¿Por qué se separó menudo? ¡Perfección! Ave María, esos orullitos. Mira que yo me amanecí haciendo esa masa. Kikwet. Pero ¿por qué tú te ríes? Kikwet. No me lo estés esperando. La verdad, que un orullito sin mayo ketchup no es orullito. O sea, hay que meterle mayo ketchup. No es break. ¿Qué es lo que tú quieres, Gaby? Yo quiero que tú me des ese culito que tienes ahí. Yo me comí mis dos culitos, pero yo quiero el tuyo. Pero, ¿tú okay, no me amas? ¿Dónde están? Tú te comiste tus orullitos y tú te comiste tus dos culitos. ¿Y por qué tú quieres comerme el mío? Porque esa parte es la mejor. Yo te amo, pero no más que un culito. Yo te amo. Coño, titi, dale. Pero si yo te tengo que demostrar mi amor dándote el culito del orullito. Se acabó, toro. Piensa que no te amo. Que lo cortara. Esta es la mejor parte. Ay, qué rico. No te dejes de tuya, ma. Ni yo que soy la madre que la parió. Cómetelo, Ira. Ni yo que soy tu madre. Te doy mi culito, mira. Diantre. Cógelo. Mentira. Sí. No, ahora me siento mal. Cógelo. Te lo está dando no, por. No, ¿por qué me diste ese speech? Cógelo. Culito. Pero dame mayo ketchup. De un bocado. No, yo no tengo mayo ketchup. De un bocado, pero, David. Lo voy a comer. Ya, sabes que te amo, ¿verdad? Queda constatado. A ti no te puede entrar. Mira cómo se oye eso. Tú. Que te aproveche, tú. Mi amor. Ay, baby, dame, toma. Te amo a ti.
esto. Espérate que sea un moco. Claro que hoy seguimos comiendo pavito. Y este omelette es para mí. Esa era tu pa. Permiso un momentito, ¿qué está pasando aquí? Yo veo aquí pavo, omelette, pancakes, pero ya está botada. Y ahí va a ser revoltillo. Ah, no, yo vengo a vivir para Sidra. Yo me vengo a vivir para acá. ¿Tú quieres que me venga a vivir para acá, Ale? No, por favor. ¿A que te grabo? No te atrevas. A mí que te estás riendo. ¿A dónde tú vienes? A que te grabo. En la dirección para allá. A que te grabo. Pero es bien chulita. Bien chulita que eres. ¡Diantre! ¡Wow! Pero es que estamos hoy comiendo pavo de 3 días. Que estamos comiendo pavo de por 3 días. Buen provecho, Milo. Estoy próxima a... ¿verdad? Estos anuncios no pagados. Es que esto me cambió la vida. Esto es un cookie butter spread. Esto está a otro nivel. Es Trader Joe's, pero yo siempre digo Trader's Joe. Cookie butter, anuncio no pagado. De nada. Esto. Y ahora, esto que mi cuñada me ha hecho probar, anda para la carajeta, red pepper jelly. Si a usted no le gusta el pique, no lo intente, por favor, en sus hogares. Pero esto, haces un montadito del cookie butter, luego red pepper jelly, y tú vas a dejar de ser la misma persona. O sea, tú te va a cambiar la vida. Con pepa, se va con pepa, se va. Nada como amanecer en familia en este comienzo de la Navidad. Y esas medias. No. Estás como Alejandro Gil. En Sidra hace frío, mamita. Te metiste a dormir. Ustedes no pueden entender cómo saben estos pancakes que me hizo mi hermano de la vida. No, mi hermano de sangre. No. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que digo con Kiko? ¿Cómo es que digo? Está celoso. ¿Está celoso de Kiko? Cuando la negrura se junta. ¿Cuánto yo? ¿Y cómo es el puñito? Black Power. Diantre, pero ese tríceps. Esa es la genética, gracias a mí. ¿Qué de proteína que te he dado? ¡Bravo! Ale, no me quiero ir. Mira, me da la cámara. Mira que te veo. Ale, no me quiero ir. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Ale, no me quiero ir. Vete, pero ven más a menudo. Vete y no peques más. Wow. Baño de syrup que tú le tienes a esos pancakes, Alejandro Agüero Joubert. El que puede, puede. Atesorando. Así es como yo como. Yo atesoro mi comida. O sea, esto es último bite. Ni a la madre que me parió yo se lo doy. Si me lo piden, solo hay una persona a quien yo saludaría. A mí. Eso soy yo feo. ¿Cómo anoche? Hay solo una persona a quien yo saludaría. ¿A quién? No puedo decir. Cha, si cha, me cha. Lo pide, este último bite, yo se lo doy. En la boquita. ¿Y después qué se lo doy? Que le muevo la quija. Los mejores pancakes. Otro nivel. Gracias, mi amor. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo están las energías? No me quieres dejar, ¿verdad, mami? Santo. Esos niños están allá desesperados. Y desamparados. Aleja. Con tan otro. Llama. En la noche. Yo llamo. Estás grabando. Muy bien. ¿Por qué? Todo como Alejandro. Ale, Ale, no se quieren. Ale, no se quieren ir. ¿Qué vamos a hacer? Ale, no me quiero ir. Busca. No falta. Otro. Usted no se puede. Que tú me dices que desayunaron. No, si tú la ves primero como me hace. Y hay que hacerle. No puede, como me hace seña. Y después ya la risa, Ale, no le permite hacer el chiste. Mi amor, hiciste desayuno y hay que hacerle la cena. ¿Qué vamos a hacer? No, disculpe. Ale, que tú cocinas muy rico. ¿Eh? ¿No? ¿Qué? Cena.
¡Ay! ¡Eh, arraña! Hay que acabar ese pavo. Acábenlo. No se quiere ir. ¿Alguien lo puede hacer? Esta alfombra me tiene agarrada, no lo deja parar. Ven este gordito. Ustedes ven este gordito. Este gordito es lo más santo que hay en este mundo. ¿Ustedes quieren ver? Chequense esto. ¿Qué destrucción yo tengo? Wow, es que este campito me ha dado tanta paz. Vale, vamos a hacerle la oración. Vamos a hacerle la oración. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un gordito. Mira. Mira. Tus primos tienen que ser como tú. Mangu y Cuenbe tienen que ser más como tú. Porque yo soy un tenerina, mi chica. Sí. Anda. Pues, con ustedes, el mejor perrito de este mundo. Spot, Yandel, Agüero, Torres. Señor, bendice los alimentos, dáselo a todos los perritos del mundo, que nunca nos falte y gracias por todo tu amor. Amén. Oh, gracias, Sofá, por la noche estupenda. Gracias. La metí en el micro. Que no me da la gana, que no me voy de aquí. Este es para Abus. Sobao de mami. ¿Tú quieres sobao? No, eso. Pero ¿y ustedes? Perfecto. Yo me llevo mi pan de agua. Baguetas, si caemos tan duro, bro. Ya, ¿cómo? Voy de camino a hacer unas tomas especiales porque yo estoy tan y tan agradecida a ustedes, que específicamente para mi gente que vive fuera, es que yo voy a hacer esto. Voy de camino a hacer esa toma, salí de Telemundo ahora. Tengo una pista, no voy a decir el lugar todavía, pero es como... Uy, ya. Tengo que prender el aire porque siempre se me olvida apagar el aire para grabar. Y se oye. Pero está bien rico el calorcito. Así que si está nevando donde usted está, yo le mando mucho amor. Y pues que se gocen este día tan bello que está aquí ahora mismo aconteciendo en Puerto Rico, que no ha llovido hoy, lunes, comienzo de semana, por lo menos. Pero, por ejemplo, ya sé que pues que hay estados de Estados Unidos en donde ya está nevando. Lo llevo. Gócense el sol. Lo más importante es que tengan salud. Lo demás viene por añadido. Cada vez más me estoy adentrando. ¡Ay, la palomita! Ok, por alguna razón las palomas son de los animales que no me gustan. A mí me gustan casi todos los animales, pero las palomas como que no. Anyways, adentrada porque yo quiero llegar a un spot que para mí es emblemático del viejo San Juan. Les voy a enseñar ese spot que a mí me encanta. ¿Ustedes saben la canción que dice Calle Luna, Calle Sol? Bueno,
Pues mientras te adentras en la calle Sol, te topas con este callejón que es el Callejón de las Monjas. ¿Qué Portofino ni Portofino en Italia? Permisa. Ay, nuestro viejo San Juan es bello, colonial. Entonces, aquí va. Ok, usted toma la calle Sol, puedes tomarla desde la North Sagaray. Lo importante es tomar la calle Sol desde que entras a San Juan. Porque al final... esto. Usted viene de allá, ¿verdad? Usted entró a San Juan, llega hasta la calle Sol y al final de la calle Sol... ¡Ja! ¡Saludos! ¿Qué tal? Buen comienzo de semana y felicidades. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias igual. Qué bendición este pedacito aquí del viejo San Juan. Esta parte aquí me encanta. Esta es de mis partes. Soy de San Juan también, pero no del viejo San Juan. Señorita. Eso es señora. Buen día. Dígame si esto no es lo más bello del viejo San Juan. Es lo más bello. Me encanta. Amo. Y el día está tan bello. Wow. 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 Qué día más bello. Bello. Wow. Wow, con lo que me acabo de topar. Con lo que yo me acabo de topar en el viejo San Juan. Y es todo. Este doncito está bien claro. Él me representa. Full.